Hola amigos, bienvenidos al canal. Estamos aquí de nuevo con entrevistas del fútbol humilde y hoy tenemos el lujo de tener con nosotros a un invitado que es todo un crack. Es Ayo Fernández, uno de los jugadores, de los baluartes del Orihuela Club de Fútbol. Hola Ayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Fran, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muy bien, pues muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Bueno, decir que Orihuela es el líder, el actual líder del grupo sexto de tercera red, de tercera federación, y que bueno, y que tú eres uno de los goleadores de los máximos goleadores del equipo, ¿no? 4 goles llevas ya, ¿no? Sí, a ver, en cuanto a la clasificación. La verdad que cuando hay que quedar de arriba es al final de liga, viene bien para, bueno, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, pero es algo en lo que no nos gusta fijarnos mucho ahora. Y sí, estoy viendo portería. Bueno, lo positivo que tiene nuestro equipo es que son muchos los jugadores que sumamos, no hay un goleador destacado y creo que eso siempre es positivo, ¿no? No depende de nadie para materializar. Pues bueno, también hay que decir que eso, que eres un jugador que no eres delantero puro, pero que llegas con mucho a portería, ¿no? Porque juegas de media punta, ¿no? Pisas con facilidad el área, ¿cierto? Sí, bueno, aquí juego de interior, sobre todo suelo jugar, ocupar esa posición en un 4-3-3 de interior, de volante. Y sí que es verdad que tengo llegada, que me gusta llegar de segunda línea. Y bueno, es algo que he ido mejorando a lo largo de los años. Y sí, ahora considero que tengo buena llegada. Sí, como tú has dicho, quieres ser cauto, queda mucha liga, pero bueno, estáis siendo un líder inexpugnable, ¿no? De momento nadie os baja de ahí. De hecho, en el último partido de liga habéis ganado en Torrent 0-1 y bueno, y os vais a las vacaciones de Navidad, por decirlo de algún modo, con los deberes hechos, ¿no? Pues mira, el partido de Torrent era clave para nosotros, sobre todo para ver pues un poco la madurez del equipo, porque después de una racha muy buena veníamos de dos derrotas, además dos derrotas en casa, y bueno, Torrent es un campo muy difícil, es un rival muy complicado, que te lleva el partido a duelo, que por arriba es muy, muy fuerte, mal parado. Es un partido que suele ser duro, sobre todo en su campo. Y bueno, ya te digo, conforme llegaba al equipo, sacar el partido, pues es una muestra de lo que quiere el equipo y para mí también del carácter del equipo. Y bueno, para quien no te conozca o no te conozca mucho, si te parece, voy a hacer como una breve introducción de, bueno, sobre todo en qué equipos has estado y demás, en qué posición juegas y qué tipo de juego tienes. Y bueno, y si hay alguna cosita en la que me equivoco, no dudes en corregirme cuando te equivoques. Venga, Bueno, Héctor Ayodele Fernández Ayo, alicantino, 33 años. Está considerado uno de los mejores jugadores de tercera red, de tercera federación. Bueno, puede jugar tanto en la posición, como hemos dicho antes, de media punta, como en ambas bandas, como bien has dicho tú. Se caracteriza por tener una buena técnica con el balón en los pies y, bueno, como hemos dicho anteriormente, también tiene mucha calidad en la zona de ataque, es un jugador que pisa área con bastante facilidad. Y bueno, y también se caracteriza por tener un juego asociativo, ¿no? Tú mismo te has descrito en otras entrevistas como un jugador de equipo, pero además de ser un juego asociativo, no te falta calidad. De hecho, tengo entendido que te apodan el mago, ¿no? Por ese buen toque de balón y agilidad que tienes para esconderlo y zafarte de tus adversarios. Bueno, también, pues eso, destaca, como hemos dicho, tu faceta goleadora. Donde has llegado a meter, a anotar 10 goles en dos campañas diferentes en tercera división. Y el año pasado, en el Atzeneta, lograste 7 dianas. Bueno, hasta aquí bien, todo lo que hemos dicho. Sí, pues todo más o menos correcto, sí. Y bueno, Sí.
Decir, pues, que además de la Chenetta que acabamos de mencionar y de, obviamente, el Orihuela, que esta es tu segunda aventura en el conjunto, vestido la camiseta del conjunto Escorpión, bueno, también has militado en distintos equipos de tercera red, como el Yeclano, el Xove Español, el Novelda o el ya extinto Ontinyent Club de Fútbol. También tienes experiencia en Segunda Federación, donde has disputado un total de 32 partidos. Y bueno, has conseguido el ascenso a categoría de bronce hasta en tres ocasiones, una de ellas precisamente con el Orihuela en la 2018-2019. Y esta temporada es tu undécima campaña como jugador profesional, ¿no? Y bueno, en el Atzeneta, que fue tu club anterior, también hace mención especial de que estuviste 3 temporadas y que, bueno, que has formado parte de esa plantilla histórica, ¿no? Que ascendió a Segunda División B y de la que, si te parece, luego más tarde hablaremos de la Atzeneta. Joder, Frank, ¿qué te voy a decir? Sí, te lo sabes mejor que yo, la verdad. Tienes los datos ahí por ahí bien, bien buscados y sí, todo lo que has dicho, yo creo que no te has equivocado en nada. Bueno, pero vamos al principio. Cuéntanos los inicios futbolísticos cuando eras así más jovencito. ¿Cómo decidiste eso? ¿O qué te impulsó? ¿O quién te dio ese empujón definitivo para tú decidir ser futbolista o dedicarte a esto? A ver, eso no. Yo desde pequeño, como aquel que dice, dormía con el balón. O sea, yo estaba todo el día con el balón, era mi pasión, era mi ilusión. Es verdad que cuando eres pequeño, pues tú, nada más que ves a los que salen por la tele y demás. Luego, ya cuando empiezas en etapas de, bueno, del fútbol base, ya pues sí que tienes esa ilusión, pero estás más, pues, más metido en los vestuarios, en el día a día. Ya no, por lo menos yo ya no pensaba en eso. Y realmente, cuando luego ves que te puedes dedicar a esto, es cuando empiezas a ganar algo de dinero, ¿no? Cuando dices, hostia, que en vez de trabajar puedo hacer esto. Realmente ahí es cuando te das cuenta de, por lo menos en mi caso, que fue ya pasado juvenil y tal. Yo no estaba en canteras, estuve en la del Alicante, pero no estaba en canteras de equipos de primera división. Entonces, ya te digo, yo pues a recibir alguna retribución por el fútbol, pues ya como termino de juvenil y poca cantidad. Pero bueno, sí que es verdad que ahí pues empiezas a darte cuenta que puedes otro. En vez de trabajar, pues trabajar jugando fútbol. Pero ya te digo que anteriormente, no, por lo menos en mi caso, que me llevé ahí una pequeña desilusión, porque bueno, yo estaba en Alicante, pero era muy pequeñito, y en el cadete autonómico deciden prescindir de mí, por eso, porque es que es verdad que era muy, muy, muy pequeño y tenía una desventaja a nivel físico. Brutal. Entonces, bueno, ya me voy al equipo de mi barrio, a San Blas, y eso para mí sí que fue una. Pues, si eres pequeño, no sabes asimilar este tipo de cosas, y fue una decepción. Pero sí que es verdad que a lo largo de los años, yo ahora miro atrás y agradezco que fuera así, porque siento que pude desarrollarme mucho más futbolísticamente. Fui a un sitio donde, bueno, empecé a jugar en posiciones más avanzadas, a sentir confianza, y cuando se fueron igualando las fuerzas, pues bueno, pude engancharme luego al fútbol semiprofesional, y a lo mejor habiendo seguido en Alicante no lo hubiera conseguido. Y bueno, y muchas veces en estos inicios, sobre todo, lo que es muy importante es, además de la figura quizás paterna, ¿no? O familiar, también es la figura de entrenador, ¿no? En tu caso, ¿qué entrenador te ha marcado más a lo largo de tu carrera deportiva? ¿O cuál te ha marcado más en el sentido de creo que él me ha dado mejores consejos o me ha dado ese empujón, me ha ayudado más? ¿Quién te ha marcado más? Sobre todo al principio. Te refieres al fútbol formativo, ¿no? Sí. Me acuerdo de algunos entrenadores de Alicante.
cosas concretas. Por ejemplo, me acuerdo de Edu, un entrenador que tuve en Alicante. Pues bueno, el tema de confiar en mí y hacerme sentir que puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Ya era más un tema de, pues eso, de que conseguía que sacar la mejor versión de cada uno. Ya no te digo a nivel futbolístico, sino que creyeras en ti mismo. La verdad que era un tío que eso lo tenía muy bueno, también la gestión del grupo. Luego, pues, es que te podría decir de cada uno una cosilla, ¿verdad? Pero sí que creo que, de hecho, ahora mismo yo estoy en eso muy centrado, que ha evolucionado bastante la formación del fútbol base y creo que todavía puede evolucionar muchísimo más, sobre todo en sitios que no son canteras profesionales, ¿vale? En canteras profesionales tienen todos los recursos necesarios, pero en escuelas, en pueblos, en clubs que no pueden permitirse tener tantos recursos personales y materiales, creo que la formación en la base se le puede dar una vuelta y puede mejorarse mucho, puede mejorarse mucho. Pero claro, al final, pues muchos viven de los ingresos que te dan los propios niños y no da para más, o sea, tienes que pagar muchas cosas y es comprensible, ¿no? Pero es verdad que yo miro atrás y pienso en aspectos, digamos, del juego y es cierto que aprendí de los entrenadores que tuve, pero creo que, ya te digo, que se podría enfocar de otra manera la formación y creo que ahí hay un margen de mejora bastante importante. Y así más recientemente, ¿no? Más en la actualidad, cuando ya has sido profesional, semiprofesional, ¿qué entrenador te notas que te ha ayudado más o que has aprendido más de él o que crees que te ha aportado más? Pues mira, te voy a decir, que lo mismo, te podría decir varios, pero mira, de la otra etapa que tuve en Orihuela, Villafaina, creo que es un entrenador muy, muy, muy completo. Te podría decir también Roca, que es otro entrenador que tuve en el Orihuela, que no tuvo suerte, pero creo que a nivel emocional, lo que hacía sentir al vestuario o cómo levantaba el equipo después de una derrota, eso, vamos, eso era un don que él tenía, creo que es algo impresionante, la manera de transmitir y tal. Y pues a nivel de llevar su modelo de juego, de plasmar un modelo de juego y convencer a todo el equipo de que con ese modelo de juego se va a ganar y entrenar en base a ese modelo de juego y mejorar a los jugadores mediante el modelo de juego, pues me quedaría con el que tengo ahora, con Óscar Sánchez. Podría decirte más, tuve a Gussi, por ejemplo, a nivel táctico en Novelda, muy bueno también. A ver, me dejo algunos que me han enseñado muchas cosas, pero te destacaría esos. Bueno, como hemos dicho antes, eres un tío que es goleador. Has marcado muchos goles en tu trayectoria, pero si te tuvieras que quedar con un gol, ¿con cuál te quedarías de toda tu carrera futbolística? Con un gol. Uf, pues es verdad que no he tenido yo el don de la oportunidad esto de marcar en un momento así, digamos, decisivo, ¿no? Que haya decidido una eliminatoria de playoff o algo así. Mira, te diría lo mismo que se me ha venido a la cabeza el que metí con el Yeclano para el ascenso a Segunda B, que ahí tenía yo 22 años. Que bueno, era ya la tanda de penalti final y íbamos perdiendo, me tocó tirar a mí y si yo fallaba perdíamos o si ellos metían ganaban. Y bueno, se dio de ahí de una manera que metimos, fallaron y en cuatro penaltis de perder pasamos a ganar. Y bueno, creo que me quedaría con ese por lo que significó, más que porque sea un gol bonito o otra cosa. Y bueno, como hemos dicho, ya llevas tres ascensos a tus espaldas. Cuéntanos así un poco, uno fue con el Orihuela, ¿no? El otro con el Atxeneta. ¿Y el otro con quién fue? ¿Fue con el Ontinyent? Con el Yeclano, este que te he contado. Ah, no. Con el Y Yeclano, sí.
Y para ti, ¿cuál de los tres? Cuéntanos un poco de los tres, pero también cuéntanos para ti cuál fue el más especial de todos. A ver, cada uno tiene lo suyo. Especial es un ascenso siempre muy, muy, muy especial. A ver, empezando por el del Yeclano, lo que te comentaba yo ahí era, pues tenía 22 años, me fui a Yecla, el club hizo una apuesta importante para que yo fuera. Fue un año impresionante, quedamos primeros, jugamos muy bien, fue increíble por cómo se consiguió. A lo mejor yo en ese momento, sí que es verdad que fue la euforia máxima, a lo mejor fue en este ascenso, fue cuando más euforia sentí, pero es verdad que no acabé de valorarlo, lo que significaba, pues no sé si por la edad o porque no había vivido otras experiencias negativas y no sabía lo difícil que era conseguirlo. Después tuve el de Orihuela, que el de Orihuela fue algo, pues, el club llevaba mucho tiempo intentando ascender. Pero digamos que fue como que estábamos, que es el año que sabías que ibas a ascender, ¿no? Porque primero le sacamos 15 o 16 puntos al segundo, eliminatoria de primer estuvimos directamente. Fue, pues ya te digo, no fue tan emotivo como la otra vez, porque se consiguió de otra manera, que parece que fue más fácil, obviamente no fue fácil, pero lo conseguimos de manera holgada, digamos, ¿no? Para cómo se suelen conseguir estas cosas. Ganamos los dos partidos también en el playoff, fuera y en casa, aunque hubo un momento que estábamos a un gol de salir, pero bueno, lo que significó para el club y lo que significó para mí personalmente y para el equipo, que el año anterior habíamos caído en la última ronda de playoff y la mayoría del bloque con el entrenador continuamos. Y al año siguiente lo conseguimos, o sea, fue la hostia por todo lo anterior, ¿no? Y después el último fue la Seneta, que si hubiera sido realmente un playoff normal, puede que hubiera sido el más emotivo, porque la Seneta era un pueblo de 1.000 habitantes, era una locura, fue un club súper familiar, y creo que si llega a jugarse la Seneta, podía haber sido muy, muy emocionante. ¿Qué pasó? Que fue la pandemia y por cómo se consiguió, fue increíble porque quedamos cuartos y teníamos que ganar los dos partidos, no nos valía el empate y no había prórroga, era solo durante el partido. Y entonces tiramos al Cira primero, luego nos tocó el Alcoyano, que era, bueno, el Super Alcoyano, que no había perdido todo el año, creo que habían perdido un partido al final porque ya se dejó llevar. Y había hecho números históricos y tal. Y bueno, que nos daba más o menos todo el mundo por muertos. Y hicimos nuestro mejor partido del año. Le ganamos, fuimos muy superiores. Y ya te digo, fue muy bonito ascender más la Celeta. La pena en ese caso fue que fue en el campo de la Lucía, sin gente de la Celeta, sin fue un poco frío, digamos. Pero sí que fue espectacular el proceso. Para conseguirlo, ¿no? Nos encerraron ahí en casa, después tuvimos un mes y poco de pretemporada solo para prepararte para dos partidos y luego hicimos dos partidos que la línea que veníamos de antes de que nos pararan, que fue pues jugando muy bien y disfrutando mucho, la verdad que disfrutando mucho. Bueno, y precisamente ya que me estabas terminando hablando de la Xeneta, de ese ascenso, te queríamos preguntar, más allá del ascenso, ¿no? Con el Xeneta, has estado 3 temporadas allí, 3 años allí. Cuéntanos, más allá del ascenso, ¿qué tal te fue por allí? ¿Estabas cómodo? ¿Te gustaba el pueblo, la afición, el equipo? ¿Qué recuerdos tienes de tu estancia por la Xeneta de Albaida? Pues solo tengo buenas palabras. El club, como te he dicho antes, es muy familiar. El director deportivo es amigo mío, o sea, ¿no? Está en el día a día. El presidente también son gente muy campechana. Y mi recuerdo es buenísimo. Jesús, que es el director deportivo, apostó por mí. Muy fuerte, la verdad, me quiso llevar a toda costa.
El año que haciendo precisamente Orihuela, me voy a ser neta, bueno, por historias. Pero bueno, que me acabo yendo, en vez de continuar en segunda B, pues me acabo yendo a Seneta. O sea, que se hizo una apuesta muy fuerte, ya te digo, y llegué y la verdad que me costó mucho adaptarme porque es un campo de cerilla. O sea, es que no hay espacio para más, es ahí en medio de una montaña, el rally. La verdad que luego cuando te acostumbras es un campo que tiene su encanto y que te sientes muy bien y muy fuerte jugando en casa. Pero a mí que mis características como jugador no me favorecía, me costó adaptarme. Me costó adaptarme hasta el punto que tuve que hacer ahí, bueno, buen ejercicio mental, ¿no? Para no salirme del equipo, para no irme, porque claro, yo acostumbraba un juego asociativo, combinativo, de recibir entre líneas, de intentar estar perfilado para jugar hacia adelante, tener bastante continuidad en el juego. Paso a que ahí no te puedes ni perfilar directamente, porque es que pues, si te perfilas, el otro lo tienes al lado. O sea, siempre recibir de espalda, balones a esta altura, todo disputa, juego directo. Y bueno, hasta que me di cuenta que si no cambiaba la mentalidad, pues no iba a ayudar al equipo y me adapté a ese juego. Y después hice una segunda vuelta, que creo que es la mejor segunda vuelta que he hecho. Hasta que nos pararon por la pandemia, no había hecho ningún gol. Y creo que en 2 meses, en 7 partidos, por ahí hice 8 goles. O sea, estaba pues, en uno de mis mejores momentos. De juego, de goles, de rendimiento, estaba muy bien, muy bien. Y así luego fue el playoff. Entonces, ascendimos. La verdad que Almeida, que era el entrenador, confiaba mucho en mí. Al año siguiente, en segunda B, que era todavía el último año en segunda B, jugué todos los partidos, vinieron buenos refuerzos, gente con mucho nombre en la categoría y siguió confiando en mí. Tuvimos ahí, la verdad que, bueno, creo que por detalles no conseguimos mantener la categoría, por detalles es por un gol, por un punto, o sea, hasta el último partido estuvimos ahí. Y porque la primera vuelta nos costó adaptarnos, no ganamos ningún partido, es verdad que la primera vuelta eran 18 partidos. Eran 9 en cada vuelta, ¿vale? Por los 9 primeros no conseguimos ganar ninguno. Y claro, al décimo empezamos a coger una buena racha, fuimos el mejor equipo de la segunda vuelta, pero no nos dio, nos faltó ahí un pequeño detalle. Entonces fue una pena. Al año siguiente volvió todo a empezar, en tercera, y hicimos una buena campaña, pero no nos dio para ascender. Y bueno, volví a Orihuela, la verdad que mi estancia allí fue espectacular, con todo el mundo, yo salí allí muy bien, tengo mucho cariño, tengo amigos, tengo mucho aprecio al club, a la gente que está allí, pero necesitaba jugar a fútbol, o sea, necesitaba jugar otro fútbol, quiero decir. Y es por eso que, bueno, cuando me vuelva a llamar a Orihuela y en un nuevo proyecto y tal, pues no me lo pensé mucho y decidí volver. Sí, precisamente me has leído la mente porque te quería preguntar eso. Me consta que, como has comentado tú, que estabas cómodo, estabas contento y feliz en el Atzeneta. Y bueno, llegó la llamada del Mister, ¿no? Y de Toché, ¿no? Y te propusieron volver a Orihuela. Y claro, antes de. Lo que sí que te quería preguntar es que antes de que te llamaran ellos, no entraba en tus planes, ¿no? Marcharte, ¿no? No, si yo, de hecho, mira, si llegamos a ascender, yo tenía contrato en la Saneta, o sea que mi objetivo era subir, mi plan era subir y seguir en la Saneta. Pero bueno, termina la temporada, se pone en contacto conmigo y bueno, que la verdad que lo que me dijeron me convenció. Lo primero que hice fue llamar a Jesús, al director deportivo de la Saneta, y se lo comenté y nada. Me dijo que para adelante, que no lo pensara y tal, y ya te digo, es que mantengo muy buena relación, con él. Sí, como tú has dicho, pues necesitabas un cambio de aires y sobre todo, ¿no? Otro tipo de estilo de juego, ¿no? Bueno, también antes de empezar a hablar del Orihuela, me gustaría también que hiciéramos una pequeña mención a
a Lontinien, ¿no? Que, bueno, que por desgracia, como sabemos todos, desapareció, ¿no? El club histórico, ¿no? Lontinien Club de Fútbol. Ahora está el Lontinien 1931, ¿no? Que está en Regional Preferente, que también está de líder inexpugnable también. Y bueno, y todo parece indicar que si todo sigue igual, que puede ser que asciendan, ¿no? A tercera red, ¿no? Pero bueno, este anterior Ontinyent Club de Fútbol, tú formaste parte de él. Cuéntanos tu etapa un poco allí cómo fue, y también da un poco de pena, ¿no? Una ciudad como Ontinyent, ¿no? Que haya pasado lo que ha pasado, ¿no? Que hasta el punto de desaparecer un club, y sobre todo bueno, por toda la afición que arrastraba, ¿no? Y toda la historia, ¿no? Que arrastraba el club. Pues correcto, sí, estoy de acuerdo contigo. Es una pena, pero bueno, cuando se empieza a gestionar el club en función de beneficios personales y demás, bueno, siempre hay historias, siempre que desaparece un club, es eso, hay muchas cosas que nos han hecho bien y fue una pena, yo lo sentí así. Mi etapa allí fue muy, muy buena. Fue un año, creo que hice un muy buen año, disfruté mucho. Teníamos un muy buen equipo. De hecho, lo que te comentaba antes de que a lo mejor el Yecla no supe valorar, ¿no? La dificultad que tiene ascender, de que tienes, o sea, que hacer un muy buen año, luego hacer un buen playoff, que los detalles muchas veces caigan de tu lado. Pues mira, ese año no tiene. En la segunda eliminatoria del playoff, bueno, tuvimos ahí una remontada, bueno, creo que íbamos 1-0, perdimos allí 0-1 en Tarazona. Aquí se pusieron 1-0 y la segunda parte salimos y metimos 3 goles. Y cuando parecía que estaba todo de cara, pues una jugada desafortunada, minuto 85-86, te meten un gol que es que estaba el partido para meterle el cuarto a nosotros. Y te das cuenta de eso, de decir, hostia, y aquellos muertos, ¿eh? Habían cambiado a 2 o 3 jugadores, o sea, estaba muerto, estaba ya el pueblo volcado allí, toda la gente en el campo y tal, y de repente te metes el 2-3 y te quedas fuera. Íbamos lanzados, ya te digo, había un equipazo, de hecho ahora muchos de esos jugadores están jugando en superior categoría, y te quedas fuera. Entonces, fue un año muy bueno, con un sabor agridulce al final, pero bueno, te sirve también para valorar lo complicado que es el fútbol, conseguir los objetivos, bueno, conseguir los objetivos, conseguir ascensos. Además, no sé si sería tu año, el Lontinyent en estos últimos años que estuvo de vida, también llegó muy lejos también en la Copa Federación. No sé si tú estabas o era otro año. No, ese año no fue, ese año no fue. Fue creo que al año siguiente o a los 2 años. Ahora sí, porque yo, vamos, de la época esa, hay amigos míos que jugaron allí, mi equipo, que sí han estado. De hecho, están todavía, han vuelto ahora ya a colgar las botas al 1931. Y por eso lo seguía de cerca y te digo que yo creo que fue a los 2 años de estar yo ahí. Pues bueno, dicho queda, ¿no? Que ojalá que al menos con el nuevo club, ¿no? Que vuelvan a Ontinyent, afición y a Ontinyent ciudad vuelva a la categoría que les corresponde, que como mínimo que sea en categoría nacional, ¿no? Sí, creo que están metiendo ahora en preferente 1.000 personas a los partidos, o sea que la gente allí responde, la gente allí se anima y va al campo. Sí, el Clariano siempre ha sido un estadio de los históricos y de los que rugen y se nota, ¿no? El alé de la afición. Pues bueno, Ayo, me gustaría continuar la entrevista en un momento muy, muy especial que has tenido recientemente, ¿no? En el que bueno, han ganado un premio los compañeros de Goals Media, ¿no? Como mejor jugador, ¿no? Era de la anterior temporada, ¿no?
Sí, bueno, antes hacía el mejor centrocampista, mejor defensa, mejor delantero, ahora ya lo han simplificado, hace mejor portero, mejor entrenador y mejor jugador. Y nada, me llevé el de mejor jugador de la temporada pasada. Y bueno, fue la gala hace no mucho ahí en Las Rozas. Y bueno, estuvo bien. La verdad que es un. Bueno, yo me lo tomo como un reconocimiento a varias temporadas buenas en la categoría, más que a un año en concreto. Y bueno, pues es algo bonito y de agradecer, sobre todo porque yo conozco muy bien el grupo, sé el nivel que hay. Y al ser los votos que más cuentan, creo que son 50% de entrenadores, después periodistas y creo que hay aficionados y aficionados. Aficionado a mí no creo que haya votado ninguno, pero menos familiares y eso, porque ni me enteré. Entonces, bueno, quiere decir que sobre todo entrenadores del grupo, pues debido a hacer temporadas buenas, pues reconocen lo que haces y pues eso es muy gratificante. Sí, no, y tiene que ser un orgullo, ¿no? Para ti, ¿no? Recibir este tipo de galardones, ¿no? Sí, como te digo, muy gratificante. Pues bueno, pues ojalá que vuelvas a ganarlo en futuras ocasiones. Y bueno, ya vamos a hablando ya de Orihuela. Bueno, ¿qué crees que le puedes aportar al equipo o que le estás aportando ya al equipo diferente a lo que le pudieses aportar en tu primera etapa? ¿Es un año diferente? Muy buena pregunta. Pues sí, mira, creo que he evolucionado bastante como jugador, sobre todo en cuanto a entender el juego. Creo que ahora soy un jugador más completo. Y también en cuanto a capacidad goleadora. Es verdad que venía de Novelda y Ontinyent que hice 10 goles, pero mis años en Orihuela, los otros años, no sé si a lo mejor yo me atribuí o tenía un poco más un rol de generador de juego, ¿no? Y me conformaba con eso. Creo que ahora, aunque sigo aportando. Porque son mis condiciones, es lo que he mejorado, ¿no? En generar juego, en dinamizar los ataques, en dar continuidad, en el juego asociativo. Creo que me obligo, por lo menos, a llegar. Ya no te digo que vaya a meter más o menos goles, pero sí que es verdad que tengo más ocasiones y eso pues acaba resultando en que meten más goles, ¿no? Pero es verdad que me ha cambiado mucho la mentalidad de tengo que llegar y interpreto mucho mejor pues, el timing de entrada, los tipos de desmarques que me posibilitan quedarme en situaciones de gol y sobre todo eso, el entendimiento del juego, de qué necesita mi equipo en cada momento. Dónde tengo más tiempo, más espacio para poder recibir, el no pensar solo en mí, pensar también en cómo puedo dar ventaja a mi compañero o qué movimiento puedo hacer para liberar a un compañero, y en la mentalidad para hacer gol, creo que son las cosas que me diferencian de mi anterior etapa. Y quiero decir que mi anterior etapa en Orihuela. Vamos, yo tengo la sensación, por lo menos, que fue muy, muy, muy buena, aunque no aportara mucho en cuanto a goles. Sí que aporté muchas asistencias, pero es verdad que goles creo que hice 4 goles cada temporada, o sí, 3 o 4 goles cada temporada. Otra de las preguntas que te íbamos a hacer ya no es necesaria porque nos has respondido antes, pero sí que viene a hilo la que te voy a hacer a continuación. Era que por qué habías decidido volver a Orihuela, aunque bueno, tú ya nos has dicho que necesitabas nuevas motivaciones, un cambio de aire, otro estilo de juego. Pero la pregunta es:
Óscar Sánchez, el míster, jugó un papel importante para que tomaras la decisión definitiva o para que la balanza se decidiera finalmente por volver al equipo Escorpión. Pues a ver, te voy a ser sincero. Tuvo culpa, pero no de forma directa. O sea, quiero decir, él no me llama y me convence. Pero no fue así. Sí que habló conmigo, pero es verdad que no fue tampoco muy... No es que me intentara convencer demasiado, simplemente para decirme, bueno, pues que quería que fuera y demás. Pero más que nada fue de forma indirecta por lo que yo había escuchado de... pues de su estilo de juego, de él como entrenador, lo que sí que me hizo, pues, no sé, ¿cómo te digo? Que indirectamente yo ya había tomado la decisión, ¿no? O inconscientemente, mejor dicho. Quería eso, ¿no? Quería volver a estar en un equipo que fuera, bueno, que tuviera, que intentara dominar los partidos mediante el balón. Un equipo protagonista, que fuera presión arriba, es con el fútbol que yo me identifico, donde creo que puedo aportar más, donde creo que mi rendimiento puede ser más alto. Entonces ya te digo, no es que él, porque él no es así, él no me llamó, a lo mejor tampoco me conocía futbolísticamente demasiado y no, él no me llamó y me intentó poner la bola para que fuera, ¿no? Simplemente... me dijo que sí, que contaba conmigo y tal, pero no fue más por lo otro que te comento, que muchos compañeros, amigos a los que yo le pregunté que han estado con él, pues me hablaron de todo esto y es verdad que pues yo ya estaba como predestinado para ir para allá, ¿no? Y bueno, quiero decir que fue pues tanto Toche como el hoy el presidente los que tuvieron un papel fundamental, ¿no? En cuanto a convencerme rápidamente para dar el cambio. Sí, porque ya te conocían, ¿no? Para que volvieras a casa, ¿no? A la que es tu casa. Precisamente el objetivo es claro, el objetivo es, aunque a lo mejor los jugadores sí que sois un poquito más cautos, ¿no? Mentalidad solo, partido a partido, ¿no? Pero el objetivo es claro, además lo marca la clasificación, vais líderes, y no porque lo diga yo, ni es que el objetivo es claro y es ascender a segunda ref, porque lo ha dicho la directiva, precisamente lo ha dicho Eloy Moreno, el Presi, lo ha dicho Toché, el club, ¿no? El club en general ha transmitido que el objetivo es ascender. ¿Lo consideras este proyecto un proyecto ambicioso? ¿O crees que puede ser una presión añadida que a lo mejor nos hace bien? Ambas cosas, según como lo afrontes. Quiero decir, el objetivo está claro, es ascender. Además, es el único objetivo que marca el club, el objetivo es ascender. Y luego, según la manera en que nosotros lo afrontemos o según la capacidad de cada uno para gestionar esta presión, digamos, pues puede condicionarte o no. Yo, por ejemplo, viniendo de Arseneta, donde no sientes esta presión, al final, ya te digo, son gente muy campechana, aunque son ambiciosos también. Pero no tienes esta presión. Es decir, tú pierdes tres partidos y la gente te anima, ¿no? O sea, la gente, tú te metes y dices, ah, bien, chiques, y aquí en Orihuela tú pierdes dos partidos y pasas de ser el mejor a ser el peor. Entonces, es normal porque son exigentes, están acostumbrados a estar siempre arriba, pero a lo que iba es que... me gusta, o sea, yo encajo bien todo esto, me gusta, no te digo estar presionado, pero me gusta que el club tenga muy claro el objetivo, que todo vaya en esa dirección y ya que cada jugador pues gestione internamente esta presión y
Creo que es muy bueno, pues, por ejemplo, el sentir que cuando se necesita la gente responde, este año se han metido, no sé, no te quiero decir, 2.000 o 2.500 o más personas en algún partido. Entonces, claro, eso te puedes tomar mal, hostia, qué presión, pero también es la hostia, ¿no? Ir a jugar y. Joder, y que el campo esté lleno. A mí, yo me quedo con esa parte, ¿no? Me quedo con esa parte de la presión, digamos, ¿no? Con la parte positiva, la parte que te empuja, la parte que no te deja relajarte nunca, que tienes que ir siempre apretado en el día a día, cada fin de semana, ¿qué tal? Yo me quedo con eso, o sea, lo necesito, me va bien a mí ese tipo de objetivos. Y bueno, esperemos que consigáis el ascenso, pero como tú has dicho anteriormente, no es fácil. Los ascensos cuestan mucho de conseguir. Si se diera el caso de que no ascendierais, ¿lo consideraríais o tú lo considerarías un fracaso? Bueno, aquí, claro, ahí habría que definir fracaso. Obviamente, para el club es un fracaso. Para el objetivo que nos marca el club es un fracaso. Después, el fracaso como equipo y el fracaso individual, para mí no depende solo de un resultado, depende más de lo que tú, cómo te hayas planteado tú el año. Cómo hayas estado durante el año, quiero decir, cómo hayas estado, lo que tú hayas invertido, ¿no? El tiempo, el esfuerzo, la dedicación, eso cada uno sabemos lo que ponemos, ¿no? Tú cuando pones el 120, aunque suspendas un examen y tú hayas estudiado, mira, yo siempre me quedo con esa experiencia que tuve como opositor a bombero, donde pasé llevar mucho tiempo sin estudiar a intentar prepararme, ¿no? Para una posición de bombero. Y después de un año me la preparé la hostia, ¿no? Pero para mí fue una superación el poder meterme 5 o 6 horas, boom, 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 durante mucho tiempo. Llegué al examen preparadísimo, saqué un 8.34 y por cosas que no dependen de mí, que es que, bueno, que ese año. De pasar 400 pasaron 200, bueno, digamos que la media subió, se puso en 8.52, me quedé fuera por unas décimas, pues yo no tuve sensación de fracaso, al contrario, yo tuve una sensación cuando ya lo asimilé y acepté que no seguía adelante, al principio fue una hostia, pero a mí eso me ayudó personalmente, me mejoró, o sea, yo tengo buenas sensaciones, yo tengo buen. No sé, lo recuerdo de buena manera. Entonces, esto lo quiero llevar también un poco a eso. Si yo o el equipo nos hemos dejado llevar, no hemos sido ambiciosos, bueno, ha habido historias internas que no hemos sabido gestionar, no hemos estado a la altura, bueno, no me he cuidado, bueno, pues diría, ha sido un fracaso. Si por el contrario no se consigue y yo he vivido esto y lo he sentido cada día, cada tal, pues no lo consideraría un fracaso. Sería un fracaso a nivel de objetivo como club y sería un fracaso porque es el que me marcaron y si se consigue es un éxito y si no es un fracaso, ahí no hay más. Pero a nivel individual y a nivel de equipo, pues creo que hay más cosas que valorar que un solo resultado o que muchos resultados, pero que al final es uno, que es o lo consigues o no lo consigues. Sí, exacto, que si os lo dejáis todo en el campo, luego la pelotita tiene que entrar y si En y el campo y fuera del a veces campo, no. en el campo y fuera del campo. El fútbol cada vez, por lo menos yo lo veo así, ahora que ya con un poco más pues de experiencia, lo que haces fuera del campo es muy importante, porque claro, ya no es. Que te cuides, es que son muchas cosas. Aparte, tienes que llegar mentalmente bien preparado para los partidos, tienes que afrontar las situaciones como esta que te he contado antes de perder 2 partidos y levantarte, la tienes que afrontar con determinación. Son muchas cosas que tú trabajas y haces fuera del campo. Ya no es que en el campo la pelota no entre. Entonces, claro, cuando tú todo eso
lo haces y no lo consigues, no tiene por qué ser un fracaso. Y tú hay muchas de esas cosas que dependen de ti, que tú lo haces, pues seguramente tú sientas que es un fracaso. Claro, no, lo importante es, pues eso, como tú dices, cumplir tanto fuera como dentro del campo. Y si os lo dejáis todo, nadie, ni ningún club, ni ningún aficionado debería de reprocharos nada porque habéis hecho lo que habéis podido. Y bueno, y a nivel personal, ¿te has marcado alguna cifra de goles o de asistencias? A ver, me lo he marcado porque me lo marco, pero no. Pero. ¿Qué quieres que te lo diga o qué? Tírala, Yo mójate. me puse 10 goles. Bueno, Hay que tener pues. en cuenta que es una temporada corta, ¿eh? Pero bueno, mira, te vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Y no por. Realmente meter 10 goles no depende de mí. No depende. O sea, no es algo que dependa exclusivamente de mí, ¿no? Entonces, yo me las pongo porque me sirve, ¿no? Para ir un poco puntualizándome, pero cuando llegue el final de año, realmente no me va a indicar nada, o sea, no me va, si lo consigo bien, pero si no lo consigo tampoco me va a minar, digamos, ¿no? Porque sé que es algo, bueno, pues que no depende solo de mí. Bueno, no vas mal encaminado porque de momento ya llevas casi la mitad, no, casi la mitad no vas mal, llevas cuatro tantos. Esta temporada es corta, ¿eh, Fran? Nos han quitado los partidos. Bueno, eso, un partido pues hace un doblete y te Y ya me enganchas, toca a mí. un Bueno, y cuéntanos, dentro del vestuario, sin que no sea, que no nos oye nadie y que no se nos enfade nadie tampoco, ¿con quién te llevas mejor? ¿Quién es tu amigo incondicional en el dentro del vestuario de Orihuela? Está muy fácil. Tengo dos que, vamos, que son amigos míos, pero amigos de, digamos, de toda la vida, ¿no? Porque he jugado con ellos un montón de años y pues además hemos hecho unos lazos muy fuertes cuando jugamos juntos, que son Brian y Mark, que, bueno, coincidimos ya en la otra época de Orihuela, en la otra etapa, y con Mark he jugado de 10 temporadas, creo que he jugado en tercera y he jugado 8 con él. O sea que, bueno, aparte de eso, tengo mucha amistad y no, o sea, ya te digo que con ellos dos es algo diferente. Fuera de eso, hay un ambiente espectacular, la verdad que es una maravilla el vestuario. Gente, es un vestuario joven y hay un ambiente muy bueno. Y luego una pregunta obligada por nuestra parte. Bueno, vais primeros, el segundo creo que es la Roda, si no recuerdo mal. Pero nosotros, como El te. Bueno, Roda, la Roda, ¿verdad? La Roda va segundo. el Roda. El Roda, El Roda. la Roda es el de Castilla La Mancha. Exacto, la Roda es el de Castilla-La Mancha y el Roda es el de El aquí, que además. filial de El Villa filial de Hermosa. Villarreal. Exacto. Bueno, además del Roda, ¿no? Que no se nos enfaden, el Roda. Bueno, una pregunta obligada por nuestra parte. Nosotros somos de Gandía, como te hemos dicho fuera de cámara. ¿Cómo ves al Club de Fútbol Gandía de Adrián Ferrandis? Que, bueno, va séptimo, es un recién ascendido, pero bueno, no va mal. ¿Qué opinión tienes tú respecto al Gandía? Pues lo veo un equipo fuerte, lo veo un equipo muy fuerte. Mira, ahí tengo otro muy, muy bueno amigo mío, que es José Carlos, que además está haciendo buena temporada. Me han hablado muy bien del entrenador, a nivel táctico. De hecho, cuando vino de nuestro campo nos complicó la vida bastante. Y lo veo un equipo fuerte, con buenos jugadores. Villano, arriba tiene también gente. Tiene jugadores bastante importantes. No sé si el tema de la plantilla, igual que nos pasa a nosotros, es una plantilla corta, puede ser, porque creo que al principio tuvieron varias lesiones y lo notaron bastante, pero creo que es un rival que va a estar arriba peleando por el playoff, claramente. Además, el otro día tu amigo marcó un gol, ¿eh?
Algo de Sí, cambio. lleva tres goles ya, lleva tres goles. Entra, ese entra auténtico avión. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría que me dieras tu opinión o que si quieres enviarle un mensaje a la afición del Orihuela, ¿qué les pides a la afición del Orihuela lo que queda de temporada? Ya lo sabes, ya lo tienes claro, ya se lo hemos dicho en otras ocasiones, que sigan igual de enganchados que están hasta ahora, que sabemos que se ha generado una inercia positiva y una gran ilusión, y creo que la gran mayoría, aunque luego se dejan arrastrar muchas veces por resultados, pero creo que conocen la categoría, saben lo difícil que es despegarse de esta categoría del resto de rivales, que va a ser duro hasta el final y que estén con nosotros. Simplemente eso, lo que han hecho hasta ahora, que lo sigan haciendo, sabiendo que siempre hay baches durante la temporada y que es en ese momento donde más apoyo se necesita. Muy bien, pues Ayo, muchísimas gracias por atendernos. Espero que hayas estado cómodo en esta charla, que te lo hayas pasado bien, que te haya sido amena. Y bueno, y desearte lo mejor a ti y al club, ¿no? Y a la Orihuela, que ojalá consigues esos 10 goles que te has propuesto, que será muy buena señal, y que ojalá el Orihuela pues consigáis ascender, ¿no? Y bueno, y darte las gracias porque, bueno, estamos en unas, bueno, por hacernos un hueco en tu vida, ¿no? Porque estamos en unas fechas un poco complicadas ya cerca de Navidad, ¿no? Y bueno, gracias por hacernos ese hueco y bueno, y desearte, pues eso, una muy felices fiestas, una feliz Navidad y que, bueno, que recarguéis pilas y en el primer partido de Liga de la temporada, bueno, del año que viene, mejor dicho. Pues bueno, que recarguéis pilas y que volváis con la misma energía que habéis terminado. Pues, Fran, muchísimas gracias por todo. Creo que la entrevista ha sido muy buena por tu parte y he estado muy cómodo. En cuanto a lo de los goles, hay otras cosas más importantes, pero espero conseguirlo. Ya hablaremos a final de año. Y nada, felices fiestas, muchas gracias y aquí estamos, ¿vale? Para lo que queráis. Un abrazo muy, muy fuerte y bueno, y ojalá vernos a final de temporada para otra y que sea para celebrar ese ascenso. Un abrazo, Venga, ¿no? va. A final de temporada hablamos. Un abrazo. Un abrazo, buenas noches. Chao.